Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches para todas las maestras y los maestros presentes. Reciban un abrazo caluroso, así virtual, virtual, fuerte, fuerte, a la distancia. Les saluda, como siempre, un colega suyo, Andy Terán Rodas, y venimos a entrenar nuestras neuronas. Entrenamos nuestro cerebro lector. Vamos a empezar entonces el día de hoy haciendo un repaso, recordando estrategias, recordando estrategias, y vamos a recordar la estrategia para identificar lo más importante de un texto argumentativo. ¿Qué cosa es lo más importante de un texto argumentativo? ¿Qué cosa es? Pues buenas noches, es la identificación de la idea principal. ¿Cómo se le llama a la idea principal de un texto argumentativo? Pues se le llama texto. ¿No? Muy bien, maestro, texto, muy bien, interesante su reacción. Ya está. Se le llama texto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se le llama a la idea principal de un texto argumentativo? Se le llama la tesis. Así se le llama a la idea principal en un texto argumentativo. Recuerde entonces, ¿ya? Recuerde, no se olvide, no se olvide. ¿Listo? Vamos entonces a ver, vamos a evitar permitir que se la venga. Iniciar video, compartir pantalla. Ya. Listo. Protegido, ya estamos seguros entonces. Vamos a ver, muy bien, vamos a ver entonces, maestros, cómo identificamos la tesis, la idea principal de un texto argumentativo. ¿Listo? Vamos a ver entonces, a ver, ¿se puede ver lo que estoy compartiendo, maestros y maestras? Sí, maestro. Sí, se ve, maestro. Perfecto, ya está. Entonces, vamos a tener un previo comentario sobre el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene un objetivo y yo solamente quiero que usted recuerde lo siguiente del texto argumentativo. A ver. Vamos a ver cuáles las que me perdieron las herramientas. Ahí está, acá está. Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que yo quiero que usted recuerde, maestra y maestro? Quiero que usted recuerde. Vamos a ver con los audios un ratito. Voy a silenciar acá. Ya está. Vamos a silenciar. Ah, cuidado con los audios. Ya. Una sola palabra. Escúcheme. Texto argumentativo. Recuerde una sola palabra. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a recordar? La palabra convencer. Acuérdese cómo cayó usted, cómo. ¿Cómo la convencieron? Recuerde. Una sola palabra, nada más. Todo texto argumentativo tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que busca un texto argumentativo? ¿Qué es lo que busca? Lo que buscan todos los hombres, profesor. No, no, no. Un texto argumentativo. ¿Qué es lo que busca principalmente? Recuerde esta palabra. ¿Qué busca? Convencer. Perfecto, los que me escriban. ¿No? Ya, muy bien. Sí, está bien, está bien. Ya, argumentativo. Convencer. Perfecto. Si busca convencer, entonces aquí hay que hacer una aclaración. Porque el autor busca convencernos de lo que él piensa. Él. No usted. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso algo distinto? Cuando el autor piensa en A, le encanta el color amarillo, y yo pienso en B, a mí me encanta el color rojo. ¿Qué pasa si yo empiezo a leer un texto donde me quieren convencer de que yo prefiero el color amarillo cuando yo prefiero otro color? Entonces, allí surge una pelea entre autor y lector, una pelea argumentativa. ¿Y eso qué tiene que ver, profesor? Ah, eso tiene que ver que por eso muchas veces confundimos nuestras respuestas. Por eso muchas veces entendemos el texto, pero marcamos otra cosa, que no tiene nada que ver con lo que el autor pide. Tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo creo, pero no con lo que el autor quiere, no con la intención del autor. Entonces, esto es importante. Ya, maestros, no se olvide. Recuerde siempre que el texto argumentativo busca persuadir, claro, ¿no? Persuadir, ¿qué significa convencer? Yo utilizo la palabra convencer porque es la más conocida, ¿no? La que usted se va a recordar fácilmente, convencer. ¿Listo?
Ahora, ¿cuál es la estructura de este texto argumentativo? Profesor, ¿en el examen me va a pedir la estructura? No, no le van a pedir la estructura. Entonces, ¿para qué nos muestra la estructura? ¡Ah! Para enseñarle los truquitos, pues. Para que usted pueda saber aplicar un truquito que le voy a enseñar. Por eso es importante la estructura. Entonces, la estructura de un texto argumentativo presenta una tesis, o sea, una postura o posición, ¿no?, que defiende el autor. Presenta argumentos, que son ideas, razonamientos que sustentan la tesis. Pueden presentar argumentos de diferentes tipos: comparaciones, contraargumentaciones, ejemplos, definiciones, ¿no?, citas bibliográficas, ¿no?, referencias bibliográficas, datos bibliográficos. Puede presentar no solamente datos bibliográficos, también puede presentar datos estadísticos, también puede ser datos estadísticos, ¿ya? También puede haber algunas reiteraciones, ¿no? Pero lo más importante de esta estructura es lo que va a salir a continuación. A ver, ¿qué cosa salió a continuación? ¿Qué cosa salió? La conclusión. ¿Por qué es importante esto, maestros y maestras? Porque en un texto argumentativo, todo texto argumentativo siempre va a tener una conclusión, ¿cierto? Una conclusión final. Ya estoy, como estoy dictando todo el día, ya estoy con los gallos ya. Ya estoy con los gallos. Mañana, tarde y noche. ¿Listo? Entonces, discúlpeme, por favor, si ahí sale un gallito, discúlpeme. ¿Ya? Por favor, secretaria Agüita, por favor. Ya. Entonces, la conclusión, maestros y maestras, la conclusión es importante porque allí está la tesis. Y si allí está la tesis, entonces allí está la idea principal. ¿Ya? Profesor, ¿por qué habla bajito? Para que no escuchen lo que se están durmiendo. ¿Ya? Para que no escuchen la competencia. La idea principal de un texto argumentativo se encuentra en la conclusión. Entonces, por lo tanto, una conclusión de un texto, ¿en qué parte estará? ¿Al inicio, al medio o al final? ¿En qué parte se encontrará la idea principal de un texto argumentativo con esta estrategia? Dígame usted. Muy bien, muy bien. Al final. Exacto, exacto, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, voy a poner mensaje solamente para mí. Solamente para mí, mensaje, para que no se copien de su respuesta, no se preocupe. Ahora sí la voy a leer solamente yo. No se preocupe que ya nadie se va a distraer con los chats, con el chat. Porque solamente yo lo voy a poder leer. Ya está. Listo, entonces. Exacto, maestros, allí está. Este secreto que usted tiene conmigo, nadie lo sabrá. ¿Ya? Este secreto seguirá escondido hasta el día del examen. Y después del examen, usted ya podrá contarlo a su colega, a su hijo, a su hija. No, pero cuidado, este secreto es, recuerde que estos truquitos es para adultos. Gracias. Porque los chicos no les podemos enseñar estas estrategias del profesor Terán a estudiantes, alumnos, por si acaso, porque son muy pragmáticas, ¿ya? Nuestro objetivo con los estudiantes es otro objetivo. Nuestro objetivo con los estudiantes es que ellos disfruten la lectura, que analicen, que se vuelvan creativos con la lectura, ¿no? En cambio, aquí no, aquí mi objetivo es que usted resuelva perfectamente cualquier pregunta del Minel. Ese es mi objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso hago siempre la aclaración. ¿Ya? Yo no me malogro a los estudiantes. Si yo le enseño esto a los chicos, no los malogro. ¿No? Yo los malogro. Si le enseño esto a los chicos, los malogro. Yo ya le enseño esto a usted porque usted ya está, no malogrado, sino ya está mayor, adulto, profesional, realizado. ¿Ya? Muy bien. Eso, ¿no? Listo. Pasamos entonces, pasamos.
Profesor, ya está gracioso, profesor, que son 3 horas, pues tengo que lo mismo, si no, yo voy a ser el primero en dormir. ¿Ya? Ya está, agüita para aplacar los gallos. Listo, entonces vamos a continuar. Esta última parte que tiene que ver con los textos argumentativos. Ya sabe, en el PPT anterior, el slide anterior, usted tiene que recordar dos cosas. Primero, ¿qué es lo que busca el texto argumentativo? Y segundo, ¿dónde se encuentra la idea principal en un texto argumentativo? Aquí vamos viendo 4 características fundamentales. Primero, ya sabemos que se busca convencer. El segundo es que todo texto argumentativo tiene una postura. Tiene una postura. Puede estar esta postura a favor o puede estar en contra. Todo texto argumentativo tiene un orden, ¿no? Es un conjunto sistemático. Los argumentos no están de relleno. Los argumentos no están ahí para simplemente palabrear. No. Todos los argumentos tienen un propósito. El primero, de repente, es definir. El segundo es comparar. El tercero, de repente, es sustentar. ¿Ya? Todos los argumentos tienen una relación lógica. ¿Listo? Mejor dicho, no hay floro en un texto argumental. Todas las oraciones están organizadas, estructuradas, cumplen una función. Y la última característica aquí es que todo texto argumentativo presenta y está escrito en un lenguaje claro y conciso. No es ambiguo, no es un poema, no es un lenguaje lírico, ¿no? No hay una expresión, no hay una figura literaria, ¿ya? Entonces, no, el lenguaje es claro y conciso. Estas son las 4 características fundamentales de un texto argumentativo. Muy bien. Ahora, con esta prerrogativa, ya nos metemos a la piscina, ¿no? Nos metemos. O sea, nadie aprende a nadar en la pizarra, con los datos que nos dan la pizarra. No, aprendemos a nadar en la piscina, allí. Por lo tanto, vamos a encontrar la tesis en un texto argumentativo. Presentamos al primer texto argumentativo con estas estrategias. ¿Ya? Recuerden. ¿Qué hacemos primero? Subrayamos el tema. El tema es lo que se habla en el texto. Puede ser un párrafo, como aquí, puede ser 5 párrafos, 6 párrafos, 7 párrafos. ¿Ya? También, a ver, vamos con el paso 1. Ya le enseñé a ubicar el tema. A ver. Dígame usted, ¿cuántas oraciones tiene este texto? Dígame, por favor, ¿cuántas oraciones tiene este texto? A ver, acá hay un punto, significa que es una oración. Ah, muy bien, maestro Ronaldo, excelente, primerito. Acá hay otro punto, otra oración. Acá 5. 5, muy bien, 5. Ya está, ya me ganaron, yo todavía estoy acá en el 4. Y acá en el 5, perfecto. Entonces hay 5 oraciones. Puede ser 5 párrafos, ¿ya? O 5 oraciones acá, modo didáctica. Solamente por una cuestión didáctica le he puesto oraciones, pero pueden ser párrafos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a disgregar cada párrafo o cada oración, como en este caso, ¿no? 5 oraciones tenemos aquí. 5 oraciones. Y el último, 5. Ya. En cada oración hay una idea, hay un tema. En cada oración hay un tema. A ver, vamos a leer. Yo lo voy a hacer este primer texto y juntamente con ustedes, ¿no? Conjuntamente con ustedes. Y luego, en el siguiente texto, usted ya lo hace por sí misma, por sí misma. Primera oración, dice, la música criolla tiene los días contados. Entonces, en esta primera oración me hablan de algo o de alguien. En esta primera oración hay un sujeto del cual se habla. ¿Cómo yo sé de quién se habla? Nos preguntamos, ¿no? Nos preguntamos de qué se habla o quién tiene los días contados. ¿Cuál sería el tema en la primera oración? La música criolla. Perfecto. La música criolla.
¿no? La música criolla. Entonces, primera oración, fíjese, primera oración, muy bien, maestro Javier, maestro, ¿no? Perfecto. El tema es la música criolla, ¿ya? Segunda oración, a ver, segunda oración dice, desde hace mucho tiempo que no existe renovación en el repertorio de dicho género. Desde hace mucho tiempo. Entonces, desde hace mucho tiempo no existe renovación en el repertorio de dicho género. ¿Qué significa esto? ¿Ah? Desde hace no tiene quién. ¿Quién no tiene renovación? Criolla, la música criolla. Muy bien, correcto. Dicho género. La música criolla. ¿No? En la segunda oración no dice música criolla así de manera explícita, pero dice mucho género, ¿no? Dicho género. Y dicho género se refiere a la música criolla. Correcto, correcto. Entonces, el tema en la primera oración, música criolla. El tema en la segunda oración, música criolla. A ver, vamos en la tercera oración. Dice, vivimos añorando el pasado y las canciones de antaño vuelven a sonar y resonar. ¿No? Entonces, aquí, ¿quién será el tema? ¿El pasado, las canciones de antaño o el sonar y resonar? La música criolla, profesor. Ah, muy bien. Y, pero no está la palabra música criolla, pero dice canciones de antaño. De antaño. Implícita, profesor. Exacto, muy bien. Ah, qué buenos alumnos, muy bien, claro. Cuando hablamos de las canciones de antaño, se está refiriendo, ¿cierto?, a las músicas criollas, ¿no? No se están refiriendo, pues, a otro tipo de música, sino específicamente a la música criolla. Perfecto, como dice la maestra, se encuentra de manera implícita. Muy bien, vamos entonces con la cuarta oración. La cuarta oración, a ver, vamos a ver si sigue. Dice, cada vez los adolescentes garantía de que algo se mantenga son más indiferentes al criollismo. A ver, ¿sobre qué me habla en esta cuarta oración? El criollismo. El criollismo. ¿Y criollismo a qué se refiere? A la música criolla. A la criolla. Música criolla. Música criolla. A la música criolla. Miren, ¿eh? Se va manteniendo el tema en todas las oraciones. Música criolla. Y nos vamos a la última oración de este texto. Dice, pronto llegará el momento en que esta música solo forme parte de la colección de un museo. Entonces, cuando dice esta música, ¿a qué se refiere? Música criolla. La música, criolla. Exacto. El música tema criolla. Se mantiene, música criolla. Entonces, ¿te has dado cuenta que el tema central, pues, se refiere a la música, a la música criolla, a ver, lo voy a escribir acá, ¿no? Música criolla. Ahora, ya hemos realizado la primera parte de la estrategia, que consiste en identificar el tema del texto. El tema del texto, usted y yo hemos descubierto que se refiere a la música criolla, ¿cierto? Ahora vamos a la segunda parte de la estrategia para encontrar la tesis, o sea, la idea principal. En la segunda parte de la estrategia identificamos la postura del autor frente al tema. O sea, ¿cuál es el punto de vista del autor frente al tema? Si el tema es la música criolla, ¿qué opina? ¿Cuál es la postura del autor frente a la música criolla? ¿Cuál sería la postura del autor? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería la postura del autor frente a la música criolla? ¿Qué opina el autor? ¿Qué opina? Que tiene los días contados. Perfecto. Muy bien. Parte de la colección. Muy bien. Entonces, tiene los días contados y llegará el momento que debido, debido a que ya no hay más composición. Claro. Entonces, o sea, a ver, primero, encontramos el tema central. La música criolla, el tema en cuestión, música criolla. Y ahora hemos encontrado la postura del autor. Para el autor, la música criolla ya fue, ¿verdad? El autor nos dice que la música criolla, bye bye, ya está desapareciendo, tiene los días contados, está desapareciendo.
Y esto lo puede encontrar tanto en la primera como en la última oración, ¿sí o no? En la primera como en la última oración. Entonces, profesor, ¿no dijo solamente que está en la última? Ah, es que tenemos que estar atentos. A ver, vamos a recordar. A ver, vamos a recordar. Parte del texto argumentativo. Podemos tener al inicio, ¿qué podemos tener al inicio? La tesis, la postura. ¿Qué podemos tener al final? La conclusión. ¿Y por qué nos dijo solamente al final? Ah, ahora les digo. Porque muchas veces en las evaluaciones de comprensión lectora, a propósito, se quita la parte inicial, justamente para no facilitar, para hacerlo un poquito más complicado. ¿Ya? Entonces, pero la estructura presenta siempre al inicio la postura del autor y también la conclusión al final, refuerza la tesis. Entonces, pero lo que nunca van a poder sacar es la conclusión. Por eso que le digo, en un texto, de repente, si viene complejo, en un examen lo quieren hacer complejo, lo quieren hacer tranca, van a quitar la primera parte para no facilitar, para no hacerlo fácil. Pero lo que nunca van a poder quitar, ¿qué cosa es? A ver, adivino. Lo que nunca se va a poder quitar, porque si no, ya pierde sentido ese texto, es la conclusión, ¿no? Es la conclusión. Entonces, es por ese motivo de que nosotros aquí, por ejemplo, en este texto podemos notarlo claramente que se presenta al inicio, ¿no? Se presenta al inicio la postura del autor y también se concluye al final. ¿Se dan cuenta que la primera oración y la última oración, la oración 1 y la oración 5, dice lo mismo, ¿sí o no? ¿Ya? Solamente que la última oración se da cuenta cuando dice pronto llegará, o sea, ya está, es una conclusión. El momento en que esta música solo forme parte de la colección de un museo. O sea, ya no se podrá utilizar, simplemente pasará a la historia, ¿no? Entonces, encontramos la tesis, entonces, el autor está en contra de la música, ya fue ya. La música criolla dice, a ver, voy a poner aquí, la música criolla tiene los días contados, ¿no? Tiene los días contados. Esta es la tesis, que la música criolla ya fue, va a desaparecer, tiene los días contados, va a formar parte solamente de la historia musical, nada más, ya no, nadie va a escuchar, ¿no? Ya no se va a poner ya en las comidas, ya como acá estamos, acá lo ponen solamente en las comidas, ¿no? Ya hasta la música criolla entonces tiene los días contados. Ahora, el argumento central dice, se basa principalmente en lo que sustenta el autor, es la causa. O sea, ¿cuál de las, a ver, si quitamos la oración 1 y la oración 5 que contienen el tema central y la tesis, nos queda solamente la oración 2, la oración 3 y la oración 4. De esas tres oraciones, ¿cuál de estas tres oraciones tiene la causa de todo? A ver, dígame. Ah, muy bien. A ver, por ahí me están mandando en el chat. A ver, el material se lo voy a enviar cuando termine, no se preocupe. Estamos aprendiendo aquí, ¿ya? Estoy explicando aquí en el PPT. A ver, por ahí me dicen, ¿cuál de las tres oraciones? ¿Oración 2, oración 3 o oración 4? Claro, muy bien, maestra Antonia, muy bien, maestra Karim, muy bien. A ver, dígame, a ver, el resto. ¿Cómo hago, profesor, para saber cuál de ellos es el argumento central? ¿Cómo yo sé cuál de estos argumentos es el central? ¿El 2, el 3 o el 4? Simplemente busque cuál es el origen, la causa de todo. Si yo creo, por ejemplo, me han mandado, hasta el momento me han enviado la 2, la 2 y la 3. Son la respuesta, ¿no? Ahorita, por ejemplo, último me manda el maestro Rudy, me dice la 3, el maestro Rosimar me dice la 2. Ya, los últimos se enviaron. Claro. ¿Cómo yo verifico? A ver, si está entre la 2 y la 3. A ver, si está entre la 2 y la 3, verifico cuál de ellos es causa del otro.
¿no? ¿Cuál de ellos es consecuencia del otro? Y yo me voy a quedar con la causa. A ver, leo la oración 2, dice, desde hace mucho tiempo no existe renovación en el repertorio, o sea, no existe renovación, o sea, significa que no hay cosas nuevas, no hay canciones nuevas. Ya, y la oración 3 dice, vivimos añorando el pasado y las canciones de antaño vuelven a sonar y resonar. A ver, ¿y por qué las canciones de antaño vuelven a sonar y resonar? Porque no hay renovación. Porque no hay renovación. Entonces, ¿quién estaría primero? ¿La oración 2 o la oración 3? 2. 2, ¿sí o no? 2, correcto. A ver, por ahí me apareció la oración 4, también podría ser, dice. A ver, vamos a ver. La oración 4 dice, cada vez los adolescentes, garantía de que algo se mantenga, son más indiferentes. A ver, tu rayo adolescente. Los adolescentes son de esta generación, ¿sí o no? Entonces, si son garantía de que algo se mantenga, significa que ellos le dan vida a las canciones que escuchan. Pero, ¿por qué los adolescentes son indiferentes? Garantía de que algo se mantenga. O sea, si no encuentran canciones, entonces no las pueden mantener. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué son indiferentes, profesor? ¿Porque paran en su celular? No, no. Con lo que dice aquí, nada más. Cada vez los adolescentes, garantía de que algo se mantenga. Algo se mantiene, pero se mantiene lo que existe, pues. Pero si ya no hay, ¿cómo lo va a mantener? ¿Cierto? Se mantendría siempre en caso las letras compaginaran con su modo de pensar y su modo de vivir. Ah, claro, ya, muy bien, muy bien. No, pero también se mantendría siempre y cuando haya otras músicas criollas. Ya, muy bien. Entonces, claro. Pero mire, interesante lo que usted me está diciendo, porque alguien ahora me dice, sí, pero mis hijos son adolescentes y su modo de pensar, ellos sí escuchan música criolla. Entonces, y así nos vamos a poner a discutir y a las finales nos vamos a dar cuenta que estamos hablando nosotros, no el autor. ¿Sí o no? ¿Se da cuenta, no? Interesante. Por eso los textos argumentativos son un poquito, para responder, un poquito complicados. ¿Por qué? Porque siempre se van a meter nuestras ideas. Siempre, siempre van a estar ahí nuestras ideas. Entonces, claro, ellos no los escuchan porque no habla nada de sexo, pues, profesor, porque si la música que yo dijera, bueno, vamos a perrear bien rico, ahí sí lo escuchara, profesor, ¿no? Pero no lo escucha. Entonces, claro, pero ya está, eso ya es una opinión ya, y no es del autor. Acá el autor solamente habla de los adolescentes, que ellos son garantía de que algo se mantenga. Nada más, o sea, está hablando de su generación, que ellos, su generación de ellos es la actualidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, en la actualidad se escucha lo que ellos escuchan. Entonces, son indiferentes, son más indiferentes al criollismo. Entonces, ¿por qué? Entonces, hay que ver aquí el enlace de esta oración con la oración anterior, ¿no? Cada vez los adolescentes, cada vez. ¿De dónde viene este cada vez de la oración anterior? De que siempre vivimos añorando el pasado. Entonces, ¿qué significa esto? Que la gente, o sea, más antigua, es la que escucha esto, ¿cierto? Pero la gente actual, como se podría decir, los adolescentes, entonces son más indiferentes. Y si la gente antigua escucha sus canciones y los adolescentes escuchan, son indiferentes, significa ¿por qué? Porque en esta oración 4 es consecuencia de la oración 3. ¿Cierto? Y si la oración 4 es consecuencia de la oración 3, ya descubrimos que la oración 3 es consecuencia de la oración 2, ¿sí o no? Entonces, entre la oración 2, la oración 3 y la oración 4, ¿cuál sería el origen de todo? Pues que no existe renovación, ¿no? Que no existe renovación. Ese sería el argumento. Oración 4. ¿No? No existe renovación. Esto, el que no exista renovación, ¿ya? Logra dos cosas. No existe renovación. ¿Qué es lo que logra esto? No existe renovación en el repertorio, ¿no? No existe renovación en el repertorio. ¿Qué es lo que trae como consecuencia que no exista renovación? Que los adultos lo escuchen siempre la misma canción, siempre la misma canción, ¿no? Víbora, este nombre te han puesto porque en el alma lleva
¿no? Entonces, canciones de antaño, nada más, ¿no? Canciones de antaño. Vuelvan a sonar y resonar. ¿Listo? Esta es una consecuencia. Vuelvan a sonar y a resonar, porque no existe renovación. Otra consecuencia es de que si solamente son canciones antiguas, pues los adolescentes, ¿no? Los adolescentes dicen, garantía de que algo se mantiene. Claro, son indiferentes, pues, ¿no? Son indiferentes. ¿Te dan cuenta? Entonces, por eso es el argumento central. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿y de esto cuál es lo que me va a preguntar? Bueno, de esto lo que le va a preguntar el Ministerio de Educación es el tema central y la tesis, ¿no? Y la tesis. ¿Listo? Esto es lo que usted va, sobre todo, a responder. ¿De acuerdo? Entonces, esta idea, esta estrategia, ahora lo va a poner en práctica usted, ¿no? Usted va a tener que poner en práctica porque ahora usted le va a tener que enviar. Le voy a dar solamente 2 minutitos, nada más, máximo. 2 minutitos para que usted lea el texto 2 y me envíe en el chat tu respuesta, ¿ya? A ver, voy escribiendo y usted va resolviendo. 2 minutitos máximo, ¿eh? 2 minutitos máximo, ¿ya? Muy bien, a ver, vamos a ver. Y me parece bien porque aquí veo que han realizado la primera parte de la estrategia, que es encontrar el tema, ¿verdad? El tema, subrayamos el tema. ¿El tema qué cosa es? La palabra oportunidad. Si yo hubiera tenido oportunidad y se hubiera hecho cosas grandes, tal vez habría hecho mucho dinero, ¿no? Pero nunca se me presentó esa oportunidad. Hay muchas personas que piensan así, dice, aunque no lo hayan manifestado. Y en buena parte de los casos lo dicen con razón, porque oportunidad ha sido el primer paso en el cambio radical de muchas. Pero también es cierto, también, cuidado, cambia todo. Porque aquí viene ya la postura del autor, lo que el autor piensa, lo que el autor opina sobre esa la oportunidad. ¿Qué dicen? Que pueden y hasta deben ser las mismas personas quienes fabriquen esa oportunidad para triunfar en la vida. ¿No? Este de aquí, maestros y maestros, es... Entonces, la postura del autor, lo que el autor piensa sobre las oportunidades. El tema es la oportunidad, 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 oportunidad. ¿Qué piensa el autor sobre la oportunidad? Que sean las mismas personas quien fabriquen sus propias oportunidades para el árbol. Ya está. Entonces, si aquí yo encontré el tema... Encontré el tema y luego encuentro la postura, ¿no? La postura del autor. Encontré el tema y luego la postura. Ya, dígame entonces cuál sería la tesis. Ya encontró la... ¿Dónde está la tesis? La tesis está en la postura, pues. Recuerde que la tesis es la postura. Palabra que le gusta usar a Minelli. Pregunta fija, le va a poner así. ¿Cuál es la postura del autor? ¿Ya? Esa es una pregunta fija, la postura. ¿A qué se refiere la postura? Con la tesis, la posición del autor frente al tema. Muy bien, felicito a todos los maestros que me siguen enviando su respuesta. A ver, empezamos. A, las oportunidades que desaprovechamos en la vida ya no se vuelven a repetir. Sí, profesor, me ha pasado, ¿no? Ya no volví a tener esa oportunidad, claro. Pero ¿en qué parte, en qué oración se sustenta esta tesis? La A. La vida ya no se vuelven a repetir. ¿En qué parte se menciona? ¿En qué parte del texto? De la primera. Ah, ya, en la primera. Muy bien, maestra. Dice, si yo hubiera tenido, no hubiera hecho esas cosas grandes, porque yo hubiese hecho cosas grandes, tal vez habría hecho mucho dinero, hubiera llegado a ser famoso. Y quizás habría pasado a la historia como un gran hombre, pero nunca se me presentó esa oportunidad. Entonces, nunca se me presentó, dice.
Pero esta acción no se menciona. Está citando el autor, no es su postura ni su tesis, es claro. Solo está citándolo nomás. Claro. A ver, vamos a ver. Y la alternativa dice, las oportunidades que desaprovechamos ya no se vuelven a repetir. O sea, afirma, ¿sí o no? ¿No? Afirma. Ya no se vuelven a repetir, dice. Ya no se vuelve a repetir. Está afirmando. Entonces, pero acá el autor dice que nunca se le presentó esa oportunidad. Entonces, ¿cómo ya no se va a volver a repetir si nunca se le presentó? ¿No? Entonces, otra cosa más. A ver, no la desaprovechó porque nunca lo tuvo. Las oportunidades que desaprovechamos, dice desaprovechamos, pero acá dice que nunca se le presentó. Acá dice si yo hubiera tenido, o sea que no lo tuvo, ¿cierto? Entonces, no... No sería lo que no menciona el texto. No sería lo que el autor está manifestando. No sería. ¿Ya? A ver, continuamos. El AB dice, el propio ser humano debe obtener triunfo para que el otro lo invite. Esto lo descartamos porque no contiene la palabra oportunidad. ¿Cierto? Recuerde que la tesis, la postura, tiene que tener obligatoriamente la palabra oportunidad. Tiene que tener obligatoriamente. ¿Por qué, profesor? Porque ese es el tema, pues. Esa es nuestra estrategia. Esa es nuestra estrategia. Que toda respuesta que me plantea la tesis, la postura, la idea principal, tiene que tener el tema. Y la alternativa B no tiene el tema. No, no tiene. Por eso la descarto. Y la A también la acabo de descartar porque no lo dice el autor. La A parece que fuera algo mío, ¿no? Algo del lector, no del autor. Vamos con la alternativa C, entonces, dice, los hombres desaprovechan las oportunidades para triunfar en la vida. Los hombres desaprovechan, a ver, nuevamente, ¿no? A ver, ¿en qué parte? A ver, hay muchas personas que piensan así, aunque no lo hayan manifestado, y en buena parte lo dicen con razón, porque una oportunidad ha sido el primer paso en el cambio radical de muchas vidas. Entonces, si vuelvo a buscar aquí, tampoco veo que me diga que el autor diga que los hombres desaprovechan oportunidad. ¿Cierto? Los hombres desaprovechan las oportunidades. Esta es más una postura mía. Es una postura, pero mía parece. Mía, yo, lector, yo lector, es mía como lector. No, el autor no lo manifiesta para nada. Más bien el autor... En la última parte, cuando dice, pero también es cierto, se dan cuenta, está diciendo que todo lo anterior es lo que todo el mundo piensa. Dice, hay muchas personas que piensan así. Pero también es cierto, o sea, ¿qué está diciendo el autor? Sí, la mayoría piensa así, pero yo creo, dice, no, yo creo, eso es lo que está tratando de transmitir aquí en la última oración. Y esto se olvida con mucha frecuencia que pueden y hasta deben ser. Aquí está, esta palabra es clave. Pregunto, cuando dice deben ser, ¿qué cosa está haciendo el autor? Deben ser. ¿Está buscando qué cosa? ¿Convencernos o no? ¿Cierto? Está tratando de convencernos. Y hasta deben ser las mismas personas quienes fabriquen esta oportunidad para triunfar en la vida. Entonces, claro, el ser humano, o sea, las personas, deben generar, o sea, fabricar sus propias oportunidades, ¿no? Para triunfar, tener éxito en su vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mismo ser humano, las mismas personas, deben generar sus propias, ¿ya? ¿Se da cuenta cómo ahora se relaciona la alternativa D de dado con el texto, sí o no? Ya no lo dice el profesor Terán, lo está diciendo el mismo texto. Por eso que lo estoy relacionando con flechitas, para que usted vea cómo la alternativa D de dado se sustenta en el mismo texto, ¿no? En la parte final del texto. ¿Sí? ¿Se ve, por favor? ¿Se nota? Sí, maestro. Ya está, perfecto. Entonces, quiero que se den cuenta para que ustedes miren cómo esto mismas personas se sustenta aquí
fabriquen, quienes fabriquen, se sustenta aquí. Esa oportunidad se sustenta, triunfar en la vida, se sustenta aquí. ¿Listo? Entonces, esta alternativa sí se sustenta en el texto. En cambio, las otras podrán ser correctas o no, pero pues son opiniones externas, no del autor. ¿Ya? No del autor. Listo. Muy bien. Esta sería la D de dado. ¿Ya? La pregunta entonces en el texto 2 sería la D de dado. Vamos con el texto 3. A ver, nuevamente, le doy máximo 2 minutitos. Máximo. Máximo 2 minutitos. 3 claves. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. A ver. La persona que habla dice la intención principal de la persona que habla. ¿No? La persona que habla. Ya, acá hay dos cosas. Primero está la tesis, pero también está la intención. ¿Ya? O sea, acá la idea principal es la tesis. Lo que el autor quiere, la postura, de qué busca convencer. Y la intención es el propósito, el para qué. La intención está en los verbos, primero. La intención es describir cómo la mató, así, allá, cuchillo, 3 puñaladas, etc. Esa es la intención principal de escribir. Liberar, revelar o pedir, ¿no? Pedir ser castigado por el asesinato de una mujer, dice, ya. A ver, ya, así. Miren, ya, maestro Waldir. Muchas gracias por la acotación. Muchas gracias por la. Ya está. Fíjese, entonces, liberar a su hermano de la responsabilidad de un asesinato, revelar el inmenso amor fraterno que lo lleva a sacrificarse por su hermano, o pedir ser castigado. Habíamos visto de que yo, cuando dice, porque yo la maté, por favor, señora jueza, sea consciente, mi hermano es muy joven. Entonces, a él se preocupa por su hermano, ¿sí o no? Si fuera a la cárcel, su vida acabaría. Yo soy el que merece pagar por esa muerte. O sea, él merece ir a la cárcel, ¿sí o no? Entonces, lo que busca, ¿qué cosa es? No es decirle a la jueza lo mucho que lo quiere, ¿ya? No es simplemente describir qué pasó o decir que fue castigado. Lo que busca es justamente liberar, que su hermano no vaya a la cárcel. Eso es lo que busca. Esa es la intención principal, ¿ya? Es la intención principal del autor, en este caso, liberar a su hermano de la responsabilidad de un asesinato. ¿Listo? Entonces, ya vemos que aquí, fíjese, en toda esta última parte, el autor se desespera por que no manden a la cárcel a su hermano. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿se entendió, por favor? Esa es la idea, ¿no? La respuesta entonces es la de liberar a su hermano de la responsabilidad de un asesino. ¿Listo? Muy bien. Ahora, con este entrenamiento, con este repaso importante, vamos a pasar ahora a un texto que quedó pendiente. No sé, ya les habrán enviado el texto. A ver, usted me dice, por favor, me voy a compartirlo. Y usted me dice si este texto... Maestro, perdón. ¿La respuesta es la B? La respuesta es la B. B de barro. Ok, gracias. Ya. A ver, avíseme, por favor, si este texto se le envió, ya lo tiene usted. Sí, la respuesta es la B de barro. Son dos formatos. Este es el texto anterior, ¿no? Este es el texto anterior, porque hoy día vamos a trabajar hasta las 10 de la noche. Y el otro que se envió es este. Listo. Entonces, vamos a empezar, atención, vamos a empezar a trabajar este primer material que dice Internet presenta grandes posibilidades. ¿Ya? Vamos a empezar a trabajarlo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, este material, vamos a empezar con el texto 1. A ver, voy a borrarlo. Ya está. Y voy a mostrarles, simplemente todavía lo va a ver chiquito, pero no se preocupe, solamente lo voy a poner así para explicarle lo que vamos a tener que realizar. ¿Ya?
¿Qué es lo que vamos a tener que realizar aquí? A ver, vamos a agrandarlo un poquito, ya está. Tenemos el texto, miren, en la página del margen izquierdo y el texto y las preguntas en el lado derecho, ¿no? Texto y preguntas. Vamos entonces a recordar, atentos y atentas, momento más importante de esta hora, el momento más importante. ¿Qué es lo que va a hacer usted el día del examen? Ojo, ojo, ojo. El examen, por ahí han salido a decir las autoridades de que todos los que aprueben, pasen el puntaje mínimo, todos van a tener asegurado, ¿no? Una vacante de nombramiento. Así que usted va a pasar sí o sí. Yo lo proclamo, yo. ¿Ya? Usted va a pasar sí o sí, va a pasar esta etapa. ¿Listo? Entonces, lo importante es hacer el máximo puntaje. Vamos a empezar con este texto. Ya vamos a empezar con este texto. Y este texto, recuerde lo primero que usted va a tener que hacer. Número uno, primer paso. Paso uno, a ver, voy a ponerlo aquí. Paso uno. ¿Qué es lo primero que tengo que realizar yo para poder resolverlo perfectamente? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Cuál es el paso uno? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Recuerda? ¿Alguien recuerda? Leer las alternativas. Leer, muy bien, leer las preguntas. ¿No? Leer las preguntas. Exacto, exacto. Leemos las preguntas ¿con qué propósito? Con el propósito de identificar el tipo de pregunta, ¿no? Por ejemplo, a ver, paso uno. Si yo leo la primera pregunta, voy a encontrar, dice que el texto trata principalmente. O sea, trata principalmente, ya sé que me piden, en este tipo de preguntas, me pide el tema central. Me pide la idea principal del texto. Me pide la intención o propósito del autor, ¿no? Intención o propósito del autor. Me pide el título del texto también. Me pueden pedir así el título del texto, hasta el resumen del texto. Entonces, ¿por qué le pongo todo esto aquí? Para que usted se dé cuenta de que esta idea trata principalmente, se refiere a todos ellos. ¿Y por cuál es la coincidencia? Es que todos ellos tienen que contener la palabra clave. La palabra clave es el asunto global. La palabra que aparece de principio a fin. La palabra que se presenta de manera directa o indirecta, explícita o implícitamente. Es la palabra del cual el autor habla en todo el texto. Música criolla. ¿Ya? Es la palabra del cual se habla en todo el texto. ¿Listo? Entonces, esta pregunta trata principalmente, me permite a mí identificar, por eso leo la pregunta, para saber qué tipo de pregunta es. Lo mismo realizo, ¿no? Con las demás preguntas. ¿Qué tipo de pregunta es? Ahora, luego de leer la pregunta, vamos al paso 2. En el paso 2, analizamos las, ¿qué cosa? Alternativas. Alternativas, perfecto, maestra. Analizamos las alternativas. Entonces, ¿qué significa esto? Analizamos las alternativas. ¿Por qué analizamos las alternativas? Porque las alternativas van a contener palabras repetitivas, reiterativas, ¿no? Por ejemplo, si yo analizo la A, alternativa A, B y C, ¿qué palabras repetitivas puedo encontrar? Adolescente. Correcto. Todavía no he leído el texto, solamente estoy siguiendo el método, leer las preguntas antes del texto, nada más. ¿Ya? Luego voy, esto que he realizado en la pregunta 1, ¿no? Lo realizo en la pregunta 2, leer las preguntas y analizar las alternativas. Lo mismo realizo en la pregunta 2. Dice, señale la idea falsa según el texto. Tengo que encontrar lo falso. Eso tengo que encontrar.
lo falso. ¿Listo? Y lo mismo que realicé, entonces si me piden lo falso, ojo, ya tengo que darme cuenta de que de las tres alternativas, dos serán verdaderas y una será falsa. Y me doy cuenta, todavía no respondo, solamente veo que se están repitiendo palabras, ¿no? Peligros, riesgos, palabras, inclusive acá una palabra que no, primera vez que escucho, grooming, por si acaso lo subrayo, ¿ya? Ciberacoso, palabra que se repite. Lo mismo realizo en la pregunta 3, peligros, adolescentes, inferir, ah, ojo, inferir, o sea, mi respuesta tiene que ser una inferencia, ¿ya? Alternativas, internet, peligro, adolescentes, peligro, ¿no? Joven, soledad, ¿ya? 4, prevalente, tiene el sentido, esta palabra estará en el texto. Me piden el sentido de qué significa esta palabra. Irrelevante, destacada o preponderante, ¿no? ¿Cuál de ellos será? Tengo que saber qué significa cada uno de ellos. Tengo que saber qué significa irrelevante, cosa sin importancia. ¿Qué significa destacada? Significa que es el mejor, ¿no? Destacada, que sobresale por los demás. ¿Qué significa preponderante? Preponderante significa en su mayoría. Que tiene preponderancia, que tiene mayor cantidad. ¿Ya? Muy bien. Número 5, la intención central. Ah, un momentito, pero en la pregunta 1 decía trata principalmente. Entonces está relacionada la pregunta 1 con la pregunta 5. Totalmente relacionado. A ver, peligros de la red, problemático del grooming, jóvenes, internet, ya está. Una vez que realicé esto, me voy al paso número 3. Paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3, maestros, maestras? Enumerar los párrafos. ¿Ya? Enumerar los párrafos. Esto es importante. En los exámenes de Minedu es importante enumerar los párrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 párrafos. ¿No? 6 párrafos. ¿Ya? 6 párrafos. Muy bien. Una vez después de enumerar los párrafos, yo ya me voy al paso 5. ¿No? Paso 5, leer metacognitivamente. ¿Qué significa leer metacognitivamente? Significa leer entendiendo lo que estoy leyendo y si no lo entiendo, tomar cartas en el asunto, solucionar mi falta de entendimiento, darle solución, ¿ya? Y leer hasta que entiendo. Si no, no avanzo. Muy bien. Y el último paso, aquí estamos, ¿no? El paso, un paso ya que corresponde a las claves. Aquí identificamos los rastros, tanto en la pregunta como en los párrafos enumerados, identificamos los rastros para dar con la clave. Pero también y con las trampas. O sea, la identificación de los rastros me va a permitir no solamente llegar a una clave correcta, sino también a identificar las trampas. ¿Ya? Este me va a ayudar el paso número 5, ¿no? Paso número 5. ¿Listo? Muy bien, entonces ya hemos realizado juntos el paso número 1, 2 y 3. Usted termina con los dos últimos pasos porque allí usted ya tiene que enviarme su respuesta. ¿Ya? Entonces, a continuación le voy a dar máximo. A ver,
¿Cuál es el paso número 4? Aquí está, maestro, paso 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No? El último es dar con la clave. Entonces le voy a dar un plazo máximo de 4 minutos. ¿Ya? 4 minutos para poder resolver este texto 1. ¿Ya? 4 minutos para llegar a la respuesta del texto 1. ¿Listo? 4 minutitos entonces, maestras y maestros. Apaguen sus audios y nos concentramos para resolver este texto 1. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien, maestra Luz Marina, Barras, Elodi. Listo. Tengo 47 maestros que han enviado sus respuestas. 47 maestros. Listo. Vamos entonces a dar inicio, maestras y maestros. Este primer texto es un texto que tiene demanda cognitiva, alta demanda cognitiva, es un texto exigente, ¿ya? Es un texto exigente, ¿de acuerdo? Vamos entonces a poner en práctica. Ya realizamos el paso 1, el paso 2, el paso 3, y usted ha realizado el paso 4 y 5. Lo que me toca a mí es corroborar el paso 5. ¿Cuáles son las alternativas correctas? ¿Ya? Vamos a agrandarlo entonces aquí. Ya está. En la pregunta 1, la pregunta se relaciona al tema central, ¿cierto? Y usted ya verificó el tema central. Usted ya corroboró en la lectura el tema central. El tema central desde el inicio nos da, ¿no? Nos plantea el tema que se aborda. Entonces, vamos a analizar cuál de ellas sería la alternativa correcta. El tema central, además, también le piden en la pregunta 5. En la pregunta 5, también le piden la intención central. La intención central está relacionado al tema central. ¿Cuál es la diferencia? Que al decir intención, recuerda el primer verbo. ¿Qué es lo que busca? Alertarnos, la intención de alertarnos, la intención de demostrar, la intención de persuadir. ¿Qué es lo que busca, no? ¿Cuál es la intención del autor? ¿Listo? Entonces, hay una relación entre la pregunta 5 y la pregunta 1. Entonces, la pregunta 1 se consigue leyendo, sabiendo qué tipo de texto es. Si es un texto, si es un texto argumentativo, ya sabemos que lo podemos encontrar al inicio y al final, ¿no? Al inicio y al final, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, en todo el texto se me ha hablado de qué, ¿cierto? Del internet, correcto. ¿De qué más se me ha hablado? Se me ha hablado del internet, muy bien. De los adolescentes, ¿sí o no? Entonces, claro. Entonces me dice que el internet no significa que sea malo y se presenta grandes posibilidades para los adolescentes. O sea, me dice que es bueno a nivel social, formativo, laboral, etcétera. Pero también entraña sombras. ¿Qué significa que entraña sombras? ¿No? Entonces, situaciones potencialmente problemáticas. Y luego en el segundo párrafo me dice, algunos de los riesgos más relevantes para los adolescentes son el ciberacoso escolar. Este es uno, no es el único, ¿no? O el ciberbullying, entre paréntesis. ¿Qué significa ciberacoso escolar? El ciberbullying. Siguiente, el ciberabuso en la pareja. El ciberabuso en la pareja. ¿De qué manera hay ciberabuso en la pareja? Profesor, ¿cómo abuso mi pareja a través del internet? La toxicidad, ¿no? O sea, cuando
constantemente está llamando, llamando en horario de trabajo, etcétera, etcétera, para saber dónde está. ¿En verdad estás trabajando? Aló, a ver, dime, ¿dónde estás? ¿En el colegio? A ver, ¿por qué no escucho bullar a los alumnos? A ver, ¿estás en el recreo? A ver, toca la puerta. A ver, dile a tu directora que me mande saludos. A ver, entonces, entonces, el ciberabuso en la pareja es, claro, la toxicidad, ¿no? El estar pendiente a través de, del celular, del internet, del WhatsApp, ¿no? Estar constantemente. A ver, mándame tu ubicación. ¿Dónde estás? A ver, mándame tu ubicación. ¿No? Entonces, el ciberabuso en la pareja, ¿no? Luego dice el sexting, que es el envío de contenidos de tipo sexual a terceros. A terceros, ojo, a terceros. Envío de contenido tipo sexual a terceros. El omni-grooming, ¿no? Online grooming, que es el acercamiento de mayores a menores con fines sexuales a través de la red, ¿no? Muchos casos se ha visto esto. Aquí en este grupo nadie tiene este tipo de mañas, de problemas, ¿no? Entonces, esto es una enfermedad que hay que tratar, ¿no? Entonces, estos casos se están viendo mucho en el Mineo, por eso este tema se está tocando, ¿ya? Es importante entenderlo, asimilar. Entonces, todos estos son, ¿qué cosa? Son, dice, hechos problemáticos que sufren los adolescentes en Internet. Y en el párrafo 3 también me dice, estos riesgos, aunque tenga su naturaleza en Internet, afectan tanto en la realidad online, o sea, en línea, virtualmente, ¿no? Virtualmente, ¿ya? Virtualmente, como offline. Online, on, virtual, en línea. Offline es cuando no está en línea. O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que puede ser virtualmente, pero también puede ser virtualmente, pero también presencialmente, claro. También presencialmente. A ver, por ahí me ayudan con el audio de la maestra Soledad. Se encendió. Ya, entonces, me dice que estos riesgos de naturaleza en Internet, o sea, en las redes, afecta tanto online, virtualmente, como offline, o sea, presencialmente. Afecta tanto en el mundo virtual como en el mundo físico, en el mundo real, ¿ya? Entonces, este es la característica, ¿no? Entonces, me doy cuenta que ya estoy en el tercer párrafo y se está hablando de lo mismo. El cuarto y quinto párrafo me sustenta esta postura a través ya de una investigación, a través de una investigación, ya seria de una universidad, de la Universidad de Dios, ¿no? Entonces, que ha justamente investigado este tipo de riesgos, de problemáticas que sufren los adolescentes. Y ya realizó inclusive una investigación con 3.212 participantes entre 11 y 21 años. De ellos, el 53,7% eran chicas. En el estudio participaron 22 centros educativos ubicados en las comunidades autónomas. Esto es en España, ¿no? Todo esto es en España. Ahora, los principales resultados señalan que entre los participantes que sufren alguno de los riesgos posibles, ¿no? La problemática más prevalente de forma aislada es el ciberacoso, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el 30%. Por eso es más prevalente. Seguido del online grooming, el 8%. Cuando confluyen dos riesgos, las fórmulas más prevalentes de contención son las del ciberbullying y con el only grooming, 12%. Nuevamente, más prevalentes, ¿no? Entonces, son las que tienen mayor porcentaje. Tienen mayor porcentaje. Su porcentaje es más alto, ¿verdad? Y bueno, le voy a dar un truquito más, pero despierte, por favor. Despierte. ¿Ya? Despierte, quiero que despierte. Un truquito más, mire, ¿qué truquito más vamos a tener?
quiero que me lea la fuente. ¿Dónde está la fuente, profesor? Se rompió la fuente. No, profesor, hay que llamar a un taxi. No, no. No estoy hablando de esa fuente. Estoy hablando de la fuente bibliográfica. ¿Qué dice la fuente bibliográfica? A ver, lea, por favor. Las sombras de Internet, los peligros para los adolescentes. Exacto. Recuerda que había usted, en el análisis de las preguntas, había encontrado palabras constantes, repetitivas. ¿De acuerdo a usted? ¿No? Entonces, ya también lo podemos encontrar aquí en la fuente, fíjese. Ese es un truquito, solamente para usted, nada más, aquí. Entonces, miren lo que podemos hacer. Ahora sí, con seguridad, ustedes me habían enviado dos respuestas en la 1, ¿ya? Dos respuestas en la 1. Vamos a ver cuáles son. A ver, me habían enviado la A, por ejemplo. Me habían enviado la A. Vamos a ver si es la A, ¿viste? Los riesgos, perfecto, la palabra clave, que corren todas las personas al hacer uso de Internet. Aquí hay una trampa. ¿Cuál es la trampa? Peligro, peligro. Todas. Todas las personas. Cuando dice todas las personas, ¿significa que pueden ser también niños? Sí. ¿Pueden ser adultos? Sí. ¿Pueden ser ancianos? Claro, sí, no, claro. Todas las personas. Todas las personas. Y en todo el texto, en todo este texto, en todos los párrafos, ¿sobre quiénes me hablan? Adolescentes. 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 Todo el trabajo de investigación que se hizo en estos párrafos también se refiere exclusivamente a los adolescentes, ¿no? Todo este trabajo se ha realizado específicamente a los adolescentes. Entonces, esta alternativa, cuando dice todas las personas, sería la trampa. Sería la trampa. Vamos con, entonces, con la alternativa C. Dice, un estudio, ya puede ser que se exponen los adolescentes y con el ciberacoso. Pero acá hay un caso. A ver, el ciberacoso es solamente uno, ¿sí o no? Es el que tiene solamente el 30%. Pero hay más riesgos. El ciberacoso es uno, pero hay más riesgos, ¿ya? Entonces, no es solamente el ciberacoso, este sería la trampa. La B dice, lo expuesto que están los adolescentes frente a los peligros de Internet. Perfecto. Peligros, Internet, adolescentes. Este sería, ¿no? Este sería la respuesta correcta. Vamos a ponerle amarillo mejor para no. Ya está. Uno entonces, maestro, la B de barco. Uno B de barco. ¿Listo? Vamos con lo que quedó claro. Si hay dudas, me dice usted para poder repetir el análisis. Número dos. A ver, vamos con la dos. Vamos con la 2. La idea falsa. A ver, voy a ver qué me han puesto ustedes. A ver un ratito. En la 2, ¿qué me han puesto ustedes? Me dicen, algunos me dicen que es la C de carta. La 2, la C de carta. Otros me han puesto que es la B de barco. A ver, me dicen que es la C de casa. Ah, perdón, la C de casa, la B de barco. En la 2. También me han puesto que es la A de avión. Me dice por ahí, A de avión, ya. O sea, las tres no pueden ser falsas. A ver, vamos a analizarlas. ¿Ya? Muy bien. Dice, a ver, empezamos con la C de casa. Dice, la problemática más prevalente de forma aislada es el ciberacoso. ¿Esto es verdadero o falso? La problemática más prevalente de forma aislada es el ciberacoso. A ver, si vamos al sexto párrafo, lea la segunda línea. ¿Qué dice la segunda línea después de la coma?
¿Qué dice? La problemática más, la más prevalente de forma aislada es el ciberacoso. ¿Es literal? ¿Sí o no? Es sí. Literal. Entonces, la T no puede ser falsa. Me están pidiendo la idea falsa, ojo. Entonces, esta es verdadera. Es literal. Está en el sexto párrafo. Acá lo voy a poner. Sexto párrafo está. Ahí está, en el sexto párrafo. ¿Ya? Vamos entonces con la B de barco. Dice, las consecuencias del grooming suelen ser siempre fatales en la realidad. Subrayo, ser siempre fatales. Cuando dice que son siempre fatales, significa que son mortales, ¿sí o no? ¿No? Entonces, si yo voy al texto, a ver, si yo voy al texto, en el momento que me habla del grooming, que está aquí, solamente me dice que consiste el grooming, acercamiento de mayores de edad a menores con fines sexuales. Y luego cuando me habla que estos riesgos pueden reflejarse, ¿no? Afectan tanto a la realidad como a la presencialidad. Afectan. Pero de aquí yo no puedo inferir ni decir de que siempre va a terminar en muerte. ¿Sí o no? Entonces, no hay ninguna idea en el texto que me diga que el grooming siempre va a terminar en muerte. ¿Ya? Profesores, que yo he visto muchos casos. Sí, claro, hemos visto muchos casos. Pero el autor, en el texto no se me hablan de esos casos. En el texto solamente se me da un dato estadístico. ¿Cierto? Entonces, las consecuencias en el texto no habla nada de fatalidad. Profe, si no estuviese la palabra siempre, que es la trampa, tampoco sería. Porque acá hay dos palabras que son trampas, la palabra siempre y la palabra fatales, que significa mortales. En el texto no me menciona para nada mortal, ¿ya? Entonces, hasta el momento este de acá sería falso. A ver, la A dice, ¿los peligros de Internet pueden ser reflejados en la realidad? ¿Los peligros? ¿Qué dice este segundo párrafo? Dice... verdadero. Profesor, pero está diciendo la idea falsa. Claro, exacto. Que puede ser online, ¿sí o no? Y también puede ser... virtual. Exacto. También puede ser offline. O sea, puede ser virtual o presencial. Virtual, verdadera eso. Entonces, esto es verdadero. Esa es la respuesta, la A es la respuesta. La B, mamacita. Dice falsa. La B, porque es falsa. Porque nos pide lo falso. Hay que señalar la idea falsa. La B. Ay, ya. Entonces es la B la respuesta, sorry. Claro, sorry. La B. Ya, mamacita, pues, ya ves. Sorry, en el examen, la maestra va. Ya está, a ver. Entonces, claro, por eso se dan cuenta que hay que subrayar la pregunta, ¿no? Hay que subrayar la pregunta. Cuando me dicen la idea falsa, yo le pongo la F para no confundirme. ¿Se da cuenta aquí? Le pongo la F. Y voy leyendo la alternativa y le pongo, ¿no? Verdadero o si es falso. Así, para no confundirme. Porque puede pasar así que nos confundamos. Leamos rápido y nos confundamos. Y leamos que esto es verdad y lo marcamos la A inmediatamente. Cuando me están pidiendo la idea falsa. El ministerio a veces pone idea contraria. La palabra contraria. Así diga contraria, también le pongo la F yo. ¿No? Yo le pongo la F. ¿Ya? Entonces, para evitar confusiones como la que se ha suscitado. Por lo tanto, la idea falsa, porque esta es verdad y esta es verdad, entonces la idea falsa es la B de bar. ¿Listo? B de bar. Muy bien. Ahora sí, vamos al número 3. Número 3 dice, de acuerdo con los peligros a los que se exponen los adolescentes, podemos inferir que los peligros a los que se exponen los adolescentes. ¿Qué podemos inferir? A ver, a los usuarios de Internet solo se exponen a un peligro a la vez.
solo se exponen a un peligro, pero se puede... En el párrafo 6... Dije, maestro. En el párrafo 6 me dice que puede ser 2. Incluso puede ser hasta con 3 riesgos. ¿No? Hasta con 3 riesgos. ¿Listo? Entonces, no. Esto de aquí, un peligro, no, falso. Puede haber más de un peligro. ¿Ya? Entonces, recuerde esta palabrita que le voy a decir aquí. Mire. Esta palabrita solo generalmente es una trampa. Generalmente. ¿Ya? La B. ¿El adolescente puede enfrentarse a más de un peligro al mismo tiempo? ¿Más de un peligro? Sí, es la B. ¿Puede ser 2 a la vez? Es la B. ¿O inclusive la B. puede ser 3? La B es la respuesta. La respuesta es la B. La B es la respuesta. A ver, hasta el momento la B está correcta, pero hay que seguir, hay que continuar. No hay que marcar y pasar a la siguiente pregunta. ¡No! Siga leyendo, porque por ahí, cuidado, pueda caer usted en la trampa, cuidado. Lea la C. Hemos leído, maestro, obviamente, que es la B, pues. Ah, ya leí. Pero hay que analizar, no, mam. Por favor, dejen evaluar al profesor. Un poquito. Ya, a ver. Es responsabilidad de cada joven resolver sus problemas en soledad. Entonces, primero, acá estoy deslindando, ¿no? La culpa lo tiene el joven. Y además que lo resuelva sus problemas. No, en ninguna parte yo puedo responder, de ninguna parte yo puedo inferir. Esta idea, la C, no es una inferencia. ¿Ya? No es una inferencia. ¿Listo? Acá sería la alternativa B de barro. ¿Ya? Entonces ya sabe, por si acaso que yo estoy, lo importante es aquí en el paso 5, escúcheme, no solamente es dar la clave, sino también es identificar las trampas. Y las trampas están en las otras alternativas. Las trampas es lo que le va a permitir a usted justamente hacer perfecto. Y de, si usted identifica las trampas, va a ser perfecto en el examen. Y es lo que queremos, tener el puntaje más alto, ¿ya? Para asegurar nuestra segunda etapa. Y si paso a la segunda etapa, ya tengo fijo mi nombramiento según lo dispuesto por el ministerio en esta última semana. Entonces, dice 4, la palabra prevalente tiene el sentido. Prevalente. Prevalente no puede ser irrelevante, de poca importancia, no. Puede ser destacada, ¿sí o no? Sí. ¿Puede ser preponderante? Sí, perfecto. Puede ser preponderante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pero ¿cuál de las dos decido? A ver, voy a ver. En el texto, dice prevalente, la problemática más prevalente de forma aislada es el ciberacoso. Luego me dice, cuando confluyen dos riesgos, la fórmula más prevalente de combinación son la del ciberbullying con el only grooming, el 12%. Ah, ya. Entonces, este riesgo, este peligro, son peligros del Internet, puede ser tanto, ¿no? 30% el ciberacoso o como el 12% en dos riesgos. Entonces, este es el rastro que me va a decir cuál de las dos es, si es destacada o preponderante. ¿Por qué? Porque hay una diferencia destacada. A ver, por ejemplo, usted tiene un alumno o una alumna destacada. ¿Qué significa? Que es el de repente el que saca mejores notas, presenta las tareas, más responsable, ¿sí o no? Tiene que ver con lo bueno, ¿sí o no? Destacado significa que resalta, trasciende, está hablando de la calidad. Destacado está hablando de la calidad. ¿Ya? En cambio, preponderante. Hay mayor preponderancia, por ejemplo, en mi salón hay mayor preponderancia de mujeres. Mayor preponderancia. Entonces la preponderancia ya no tiene que ver con la calidad, sino tiene que ver con la cantidad. Preponderancia. Tiene mayor preponderancia. Cuando es 1 es 30% y cuando son 2 es 12%. Los que tienen mayor preponderancia, los que tienen mayor cantidad, ¿sí o no?
Entonces, la palabra prevalente no significa calidad, significa cantidad, ¿no? Cantidad, 30%, 12%. ¿Listo? Profesor, pero no es lo que más destaca, no, un momentito, o sea, usted está diciendo que destaca el ciberbullying, el ciberacoso, el sexting o el grooming, son los mayor calidad, son los que más destacan, los más destacados, no, son los que tienen mayor porcentaje, son los participantes que sufren más, tienen, hay mayor sufrimiento, 30% significa que mayor sufrimiento por parte de los adolescentes. Entonces, no puedo decirle yo que son destacados. No los puedo halagar. ¿Ya? Acá son prevalentes, significa cantidad. ¿Listo? ¿Se entiende, por favor, entonces? Entonces, prevalente se refiere más a la cantidad. Por eso es preponderante. ¿Ya? Preponderante. ¿Listo? Preponderante. ¿Está bien? Claro. Claro, 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 preponderante. Muy bien. Cuatro entonces las C de casa. Cuatro C de casa. Y la última, número cinco, dice, la intención central del texto es alertarnos de los peligros que aquejan la red. La red es sinónimo de internet. ¿No? Es sinónimo de internet, así que puede ser. Demostrar lo problemático del bullying, pero un ratito, me habla de varios problemas y uno de ellos es el ciberbullying, no el bullying, es el ciberbullying, ¿no? Y sería solamente uno de ellos, porque son más, son varios, ¿no? El grooming, el sexting, de persuadir a los jóvenes de no usar internet. Entonces, el autor no está diciendo que no se use internet. El autor está diciendo de que tiene grandes posibilidades, pero también tiene riesgos, también tiene sombras. Entonces, no se está pidiendo, la intención no es que no exista, que no usen internet, no. Y otra cosa más, está trabajando de los adolescentes, acá dice jóvenes, ¿no? Jóvenes. Por lo tanto, aquí la respuesta sería la A de adiós. Perfecto, maestro Valdir, perfecto. Muy bien, felicitaciones a todos los que han, ¿no?, participado, han llenado. Entonces, en la red. Aquí la A. Acertado, sí, profe. Claro, aquí la A, esta palabra era como un distractor para que no distraiga y marquen otra, ¿no? ¿Ya? Pero la red es sinónimo de internet. ¿Listo? Muy bien, maestra Relinda. Perfecto, maestro Lloyd. Ya está, todos los maestros que están enviando sus comentarios. Este texto es un texto de mayor complejidad que la de Minero. ¿Pero por qué el profesor nos hace eso? Ah, ya se va a dar cuenta, ya. Ya se va a dar cuenta por qué. Porque cuando vaya al texto en Minero, usted lo va a ver pues más accesible. Si entrenamos con 20 bolsas y en el examen le dan solamente 5 bolsas para cargar, usted se va a sentir más ágil, pues. Esta es la estrategia también del profesor Perá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si respondió una buena, estamos en buen camino. ¿Respondió dos? Muy bien, está muy bien. Si respondió tres, uy, uy, uy. Uy, 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 usted ya está ya en la siguiente etapa. Respondió 4 o 5. Las 5. Entonces ya nos vamos por el bono. Nos vamos por el bono. Ya es por el grado de dificultad del texto. Son textos con, ¿no?, seria dificultad. Vamos, entonces vamos, por favor, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Siguiente texto. Estamos por el momento todavía trabajando con los textos del profesor Terán. Ya el otro ya será el del Miguel, ¿no? Vamos con el texto 2. Ya, vamos con el texto 2. Un texto bastante interesante sobre el juego, ¿no? Sobre el juego. Listo, vamos con el texto 2 entonces, maestros y maestros. Maestras y maestros.
¿Ya? Vamos bien, maestra Yoli, tranquila, maestra, maestro. Ya. Entonces, nos vamos a trabajar el texto 2, por favor. Texto 2. Con el 50%. Más lo que rondas aquí escuchas.
Muy bien, maestro Carlos, maestra Erika. No, es que la del 1 al 5 ya lo hicimos, maestro. Ahorita estamos en el texto 2. Muy bien, Vargas, Ronaldo, Irma. Pedro, Cepelino, Teresa. Lucía, exactamente, ya pasamos. Empezamos entonces. Empezamos. Iniciamos. Maestro Johnny, aquí estamos. Ya está. Estoy respondiendo algunos por interno, algunas preguntas por interno. Elba, Gallego, ya está. Listo, vamos a iniciar. Vamos a iniciar, por favor, con el análisis de las respuestas. Ya usted ya realizó, ya no, los 5 pasos. Ya realizó ya usted su lectura y análisis de la pregunta y las alternativas. Ya enumeró el texto. Está bonito el texto, pero las preguntas están bastante, ¿no? Densas. Enumeró los párrafos, ¿ya? Enumeró los párrafos, identificó los tipos de pregunta. No pertinente, yo también le pongo falso, ¿ya? Y luego leyó, ¿no? Leyó este interesante texto, ¿no? Muy interesante este texto con respecto a el juego. Cuando los niños deciden jugar, no piensan, voy a aprender algo de esta actividad. Pero su juego crea potentes oportunidades de aprendizaje en todas las áreas del desarrollo. ¿Listo? Entonces, al inicio y al final vemos la importancia del juego en el aprendizaje de nuestros niños. ¿Listo? Este sería. Entonces voy a empezar ya. A ver, vamos. Ya está. Vamos a empezar a resolver. Ya vamos a empezar a resolver. ¿Listo? A ver, diga la verdad y dígame así con sinceridad. ¿Alguien tomó en cuenta la fuente? ¿Alguien tomó en cuenta la fuente? ¿Qué dice usted?
¿Alguien tomó en cuenta la fuente? A ver, listo, maestra Lucía, es lo más que puedo agrandar. Entonces, ya sabe, por ahí, para la siguiente, siempre por ahí, dése una vueltita por la fuente del texto, ¿no? Ya sabe por qué. No es determinante, pero sí ayuda. No es determinante, pero sí puede ayudar. A veces me ayuda 100%, a veces me ayuda solamente un 10%, pero ayuda. ¿Ya? La fuente me ayuda. ¿Listo? A veces me ayuda más, a veces me ayuda menos. La fuente está aquí, maestro. Esta es la fuente. No se ve, dice. Claro. Claro, entonces, claro, la recomendación es que usted lo tenga impreso esto, ¿no? Esto se lo han dado la semana pasada. Ya ha tenido ya una semana para poder imprimir y poder resolver, leer. ¿Ya? Entonces, aquí, ya le digo, usted ve el texto, analiza, lee, enumera, y luego usted resuelve. ¿Ya? Lo de la fuente simplemente es parte de todo un plan estratégico, ¿no? No es determinante. La fuente no es determinante. Pero puede ayudar en algo, por eso le digo, puede ayudar en algo. Ya, empezamos. Primera pregunta me dice el texto gira en torno. Cuando me dice gira en torno, se refiere al tema, maestros. Se refiere al tema. Se refiere al tema. Entonces, el texto me dice, a ver, el juego importante, palabra clave, el juego, ¿no? En el aula incrementa el desarrollo cognitivo del niño. Sí, profesor, puede ser una respuesta, ¿no? Puede ser una respuesta, ¿ya? Por ahí algunos me han considerado la A, otros la B y otros la C, ¿no? La A, la B y la C. Vamos a ver cuál es. La A puede ser. La B, una nueva herramienta para el aprendizaje de los niños. Sí, ¿me habla de aprendizaje de los niños? Sí, pero falta la palabra clave, que es juego. Si usted me dice nueva herramienta, una nueva herramienta no determina, no especifica que sea juego. Una nueva herramienta está generalizando. Aquí en la B faltó la palabra clave. Faltó juego. ¿Ya? Faltó juego. Listo. En la C, entonces, el juego, acá se dice, ¿no? Como instrumento, ya la herramienta para el desarrollo integral del niño. También, profesor, también. Entonces, la A y la B y la C sí podría ser. La A y la C sí podría ser. Entonces, ¿qué le ha recomendado el profesor Terán cuando usted tenga dos alternativas probables? ¿Qué le ha dicho? A ver, ¿de qué recuerda? ¿Qué tendría que hacer? Si las dos me parecen correctas. Las dos me parecen correctas. Las dos. ¿Qué dice el método? ¿Qué dice el método? A ver, voy a subir. ¿Qué dice el método? El método. Identificamos los rastros para dar con la clave. Si tengo dudas en la clave, ¿qué tengo que encontrar entonces? ¿Qué tengo que encontrar? Exacto, exacto. La trampa, maestro. Exacto, exacto. Muy bien, la trampa. Entonces, las dos alternativas me parecen que están bien, pero una de ellas nada más es la clave. Y hay una de ellas que contiene una trampa, o de repente por ahí, una de ellas. A ver, ¿quién me dice cuál es la trampa? A ver, ¿quién se dio cuenta? ¿Quién se dio? Ah, muy bien, maestra Linda, muy bien, maestra Linda. A ver, por ahí me dicen, aula puede ser. Claro, muy bien, muy bien. No es aula, no es aula. No, no, aula no es. No es. Aquí hay una diferencia entre desarrollo cognitivo y abajo desarrollo integral. ¿Cierto? Entonces, en el texto me dicen que el desarrollo es... ¿Cómo es? Es el desarrollo. El desarrollo, ¿no? Y el aprendizaje es una naturaleza compleja y holística. A través del juego puede incentivarse todos los ámbitos del desarrollo.
todos los ámbitos. ¿Qué significa? Que puede ser motoras, uno. Puede ser cognitivas, dos. Pueden ser sociales, tres. Pueden ser emocionales, cuatro. O sea, todos los ámbitos. La alternativa A me dice que solamente es cognitiva. Nada más, número dos. Nada, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso que nosotros le damos más importancia a integral y no a cognitivo, porque solamente estaría reduciendo a uno solo. Nada más. ¿Ya te dieron cuenta, por favor, entonces? La clave correcta, por lo tanto, sería la alternativa C de casa. ¿Ya? Alternativa C de casa. ¿Listo? ¿Está bien, por favor? ¿Se entendió? A ver, dígame. Sí, maestro, sí, maestro. Ya, gracias. Sí, profesor. Sí, maestro, sí, sí mejor. Se entendió. Con la aclaración. Sí, sí se entendió. Perfecto. Sí se entendió, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí estamos bien, ¿no? Estamos bien. Ya recuerde, ahí están las palabras claves. ¿Listo? Muy bien, vamos con la número 7. Entonces, dice, del texto podemos afirmar que, podemos afirmar, del texto, ojo, del texto, los niños aprenden mejor cuando juegan a las chapadas, aprenden mejor cuando juegan a las chapadas. A ver, ¿puede ser o no? ¿Qué dice? Acá hay un error, no es A, B. No. A ver. Falso. Claro. Primero porque en el texto me dice que los niños aprenden cuando juegan, pero no me dice que aprenden más cuando juegan a las chapadas. Chapar. ¿No? A chapar, ¿no? A chapar, por eso. No, entonces no. Solo se está refiriendo a un solo juego. Exacto, exacto, exacto. Muy bien. Falso. Se refiere a todos los juegos. Exacto. Los niños no planifican aprender con el juego. Los niños no planifican aprender con el juego. Falso es eso. Entonces, falso. No planifican. ¿Esto es falso? Ya, falso me dice. La respuesta sería la C. La C. La ¿el C. juego resulta ser la única forma para el aprendizaje? A ver, subraye la única forma. No puede ser, maestro. Tan solo únicamente nos está diciéndonos. Claro. Esa palabra entonces, te hace que descartes. En el texto me dice, el texto me dice que cuando los niños juegan, aprenden. ¿No? Aprenden. Pero no me dice que es la única forma en la que aprenden. Global lo está. Hay varias formas, ¿no? Como los niños pueden. Claro, pero un ratito, pero antes de meternos a hablar de varias formas, lo único que quiero que ustedes se den cuenta que en el texto me dicen, el autor, que los niños aprenden cuando juegan, ¿no? Aprenden, o sea, el desarrollo y el aprendizaje son de naturaleza compleja, sin embargo, a través del juego puede incentivarse todos los ámbitos del desarrollo a través del juego, pero no me dice solo, únicamente a través del juego, no me dice. Entonces, profesor, ¿no habría respuesta? No, sí. Lea sí. La primera línea del primer párrafo, ¿qué dice? Dice, a ver, cuando los niños deciden jugar, no piensan, voy a aprender algo de esta actividad. Sin planificar, ¿cómo lo hacen? No, los niños. Que los niños, profe, no planifican que en esta actividad jugando voy a aprender. Claro. ¿Quién después es el que planifica? ¿Quién es el que puede planificar? La maestra. Las docentes somos los que planificamos. Acá dice, cuando están bien planificadas. Sí, ¿no? El docente planifica. Ahí dice, las actividades en los rincones de juegos, cuando están bien planificadas, fomentan el desarrollo y la competencia del aprendizaje del niño. De forma, dice, acá está, de forma más eficaz que ninguna otra actividad.
O sea, no me dice que es la única, sino que lo hace de forma más eficaz que ninguna otra. Cuando dice más eficaz, ¿significa que es la única o que hay otras? ¿Cierto? Entonces, hay otras. Hay otras. Correcto. Entonces, claro. Entonces, acá la pregunta dice, ¿el juego resulta ser la única forma para el aprendizaje infantil? La única forma, no. Puede ser el texto me dice, este texto me dice que es más eficaz. Más eficaz, pero no me dice que es la única. ¿Cierto? El texto me dice que es el más eficaz. Ahora, la B dice, los niños no planifican aprender con el juego, ¿sí o no? Por ejemplo, del baile, dice. O sea, el juego del baile, si nosotros hacemos baile es porque está planificado, es parte de mis actividades, ¿no? Por acá dice, los juegos simbólicos, jugar a la familia, ¿no? Entonces, bailando, según una pauta, consiste en dar un paso adelante, otro atrás, gritar, ¿no? Dar una palmada, repetir, puede empezar a aprender las características de los patrones que constituyen el fundamento de la matemática. Entonces, los niños cuando bailan, ¿acaso saben que van a aprender matemáticas? ¿Que están aprendiendo matemáticas? No, ellos solamente bailan, ¿no? Bailan, ¿ya? Entonces, ahora sí, analizando, me doy cuenta que cuando me dice los niños no planifican aprender con el juego de baile, esto es verdadero. Esto es verdadero. ¿Ya? Sería entonces la B o la C. Esta es la B. ¿Ya? Nuestra respuesta sería la B. Ya está. Entonces, la 7 entonces es la. A ver, es la B, pero acá está la C. Ya. Es la segunda, gracias. Los niños no planifican aprender con el juego del baile verdadero. Los niños no planifican, ellos bailan nada más. Quien planifica es la maestra. ¿Ah? Muy bien. Número 8. ¿Qué idea resume mejor el texto anterior? A ver. Claro. El niño actúa según la planificación del docente, dice. Exacto. Perfecto. ¿Qué idea resume mejor el texto anterior? En el resumen yo le había dicho que tenía que estar también el tema central, ¿sí o no? Tiene que estar la idea principal, la intención, el propósito. Entonces, si usted en la pregunta 6... Estoy confundida porque no le agarraba mucho el ritmo por los arreglos que hicimos, pero al final... A ver, vamos a apagar el audio. Ya, si usted entonces marcó las T... en la pregunta 6, que es el tema central. Entonces, si le piden el resumen, ¿cuál sería entonces? La 8 me dicen la C. La C sería, los la juegos C. permiten desarrollar las competencias en los niños. La C, maestro. La C. Claro, ¿y por qué la la C es la respuesta. Y la A, ¿por qué no puede, la A por qué no sería? Eso lo menciona el entorno familiar y social, nada más, mientras que la C no, el otro lo resume de personal, cognitivo y social. Claro. Es más completo, ¿no? Es más completo. También, maestro, por el conector puede ser, te está diciéndote. Claro. Y en el texto... Hay que rescatar las palabras claves, maestro, que no... Exacto, entonces, por dos también, cosas, entonces. También está hablando acerca de las competencias, ¿no? Claro, entonces, por dos cosas. Primero, porque la alternativa A dice el juego puede ser, o sea, no lo afirma. Puede ser, es una probabilidad. Y en cambio, acá en el texto vemos que el autor afirma, ¿no? Dice... Las actividades de los rincones, cuando están bien planificadas, fomentan el desarrollo. No dice podrían fomentar. ¿Ya? No dice podría ser. Dice lo hace. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí el autor afirma. Entonces, desde la primera palabra puede ser, ya vemos la diferencia. Los juegos permiten desarrollar. Y acá dice, el juego puede ser usado. ¿No? Puede ser usado. ¿Listo? Muy bien. Por lo tanto,
es la alternativa TDK, ¿no? TDK. Número 8. La palabra simbólico tiene el sentido de 8. 8, la palabra simbólico. ¿A qué se refiere? Claro. Representativo. Exacto, porque representan en el teatro, ¿no? Representan personajes, ¿sí o no? ¿No? Aquí está la palabra clave en el texto. Si es el teatro, representan personajes. ¿Ya? Por eso es representativo. Número 10, último, dice una idea no pertinente, o sea, falsa. Falsa. Si se suprimen los juegos como estrategia de aprendizaje, se perdería un recurso valioso. ¿Para el autor los juegos es importante o no? Sí, sí es importante. Sí. Y si sí, se sí, suprime, y si se suprimen los juegos, o sea, se prohíben los juegos. Imagínense, exacto, para el autor le dijeran, va a estar prohibido los juegos. ¿Qué diría él? Que se, se perdería un recurso valioso, ¿sí o no? Sí. A ver, B, ¿todo juego es significativo para los niños y permite el desarrollo de sus competencias? Este profesor pretende que está diciendo. Pero acá, acá está claro. Todos juegos significativos. Está generalizando cuando dice... Todo juego. A ver, vamos a jugar al papá y a la mamá. Ajá. ¿No? Vamos... Vamos a jugar que somos esposos. Ya. Vamos a jugar a que yo te pego y tú lloras. No, eso no es juego. Esa es la respuesta. Claro. Entonces, la C, profe. La C, maestro. A ver, la C dice la resiliencia. La C, profe, porque dice la resiliencia. Resiliencia permite que el niño pueda aprender. Déjenme explicar, profes, por favor. A ver, vamos, su resiliencia y competencia de afrontamiento, dice, ¿no? Acá dice, dice, el juego es una herramienta natural que los niños pueden utilizar para incrementar su resiliencia y competencia de afrontamiento, o sea, enfrentar la realidad, mientras aprenden a gestionar sus relaciones y afrontar los retos sociales. Entonces, está aquí, en el párrafo 7, en el párrafo 7, encuentro yo cuando me hablan de la resiliencia y que el niño puede enfrentar los retos que la sociedad le propone. Párrafo 7. La B. La respuesta es la B. La respuesta es la B. La B. ¿Por cuál es la trampa en la B? ¿Cuál es la trampa? Todo. Todo. Todo juego. Todo. Todo juego. En el texto me dice el juego, sobre todo el juego planificado, ¿no? Un juego planificado. Donde la maestra se planifica. Entonces, todo juego. No, el texto no lo dice. Nos dice el juego y sobre todo planificado. Que esté planificado. Esa es la consigna. ¿Ya? El juego planificado. Esa es la consigna. Listo. Ya está. A ver. Vamos a terminar con este texto. Que es del segundo material que se ha enviado. ¿Ya? El segundo material. El texto 2, es el texto 2 porque es un texto minero, es un texto desarrollado, a ver, voy a ponerlo aquí, el año pasado, ¿no? El año pasado, en el examen que se anuló, un examen que fue anulado para el nombramiento, fue tomado por el Ministerio de Educación. Vamos a terminar con este texto minero, a ver, por favor, ¿ya? Texto minero, listo, ya sabe lo que tiene que hacer. Si le piden rasgos, ¿no? Le piden rasgos que caracteriza, ya sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Listo, recuerde aplicar las estrategias. Vamos, 5 minutos. Viendo. A ver, vamos con la pregunta número 8. Ya, 8. Cuando me dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál es un rasgo que caracteriza las teorías de conspiración? Tengo 3 alternativas. La primera me dice que carecen de evidencias sólidas que demuestren su veracidad. O sea, no tienen sustento, ¿no? No tienen sustento veraz, verdadero. La segunda me dice, nacen con el surgimiento de los medios de comunicación, nacen. La tercera me dice, son difundidas por grupos empresariales para tener público informado. Esta idea de informado no es contraria, más bien.
¿no? Es contraria. A ver, si nosotros hemos leído el texto, hemos encontrado, por ejemplo, ¿ya? Que en el primer párrafo, ¿no? En el segundo empieza hablándome sobre las conspiraciones, me dan datos, me dicen que son actos encubiertos pero fehacientes. ¿Qué significa? O sea, son actos que no se muestran, no se ven, pero son fehacientes, son verdaderos. Ahora, ¿cuál sería una característica? Dice, las teorías de conspiración, por su parte, no están respaldadas por información que resista el escrutinio periodístico. Sin embargo, esto no evita su proliferación y, por ende, que persista durante mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora, aquí nos está afirmando, por lo tanto, de que no tienen respaldo, ¿no? No tienen respaldo y veracidad. No tienen respaldo y veracidad. Por lo tanto, lo que se está haciendo es confirmarme, ¿no? Confirmarme la alternativa A de avión. ¿Ya? A de avión. Profesor, ¿y por qué no puede ser la B? La B, dice, nace con el surgimiento de los medios de comunicación. Entonces, en el texto, cuando me habla de los medios, ¿ya? Dice, desde que fueron creadas, las redes sociales han amplificado el alcance de la teoría de conspiración. Han amplificado, no dice que han nacido con las redes sociales, sino que las redes sociales han amplificado. ¿Qué significa amplificado? O sea, que lo han extendido. Ahora todo el mundo tiene acceso a él, ¿cierto? Muy bien, entonces por eso no podría ser la B y por eso nos damos cuenta que es la A de avión. ¿Ya? A de avión. Muy bien, 8 entonces. A de avión. Ya sabe la B por qué no puede ser. Porque dice nace. Y en el texto me dice que las redes sociales han amplificado, ¿no? Amplificado. No nace. Lo han amplificado. Por lo tanto, alternativa A de avión. Vamos con la 9. 999 dice, en el último párrafo, en el 7, ¿a qué se refieren los autores cuando mencionan que los estados deben empoderar cognitivamente a las personas? A ver, en el último párrafo, cuando me hablan que debe empoderarse, significa que los gobiernos deben transparentar los procedimientos que siguen las diversas decisiones políticas. De modo que la sociedad confíe en que no se le está ocultando información. Otra medida esencial es que la educación básica y superior se ofrezca una adecuada alfabetización digital. Por ejemplo, que insista en la revisión crítica de fuentes de información. O sea, que hay que educar, pues, a las personas para que no se crean todo lo que sale en Internet. Eso significa esta última parte, ¿no? Entonces, eso significa empoderar cognitivamente. A ver, ¿cuál sería la alternativa? A, que los gobiernos permitan a los ciudadanos participar en decisiones políticas. ¿En decisiones políticas? No, ¿no? Entonces, claro, a políticas, no. A que los gobiernos ofrezcan herramientas ya para que la población pueda identificar la veracidad de la información que recibe, si esta sí, esta sí. La C, a que los gobiernos implementen medidas para prohibir las redes sociales continúen difundiendo información poco confiable. A ver, que los gobiernos prohíban las redes sociales, no, no es prohibir, es educar, ¿no? Es educar. ¿Listo? Entonces, la 9 es la B de barco. A pregunta 9 es la B de barco. Y la pregunta 10, a ver, fíjense, pregunta 10. Según el texto, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público que las consume? ¿Por qué tienen tanto arraigo según el texto? A ver, ¿en qué parte del texto me hablan eso? Que tienen tanto arraigo en el público que los consume. ¿En qué parte del texto? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué párrafo del texto lo puedo encontrar? A ver, voy a leer sus respuestas. A ver, en el penúltimo me dice por ahí. Vamos a ver
Vamos a enumerar acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? ¿Cierto? Aquí está, miren, miren, miren. ¿Por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? ¿No? ¿Por qué tienen tanto arraigo? ¿Ya? Entonces, acá está la pregunta, ¿sí o no? La pregunta 10 dice, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público que las consume? Acá está. ¿Te das cuenta? Esta pregunta lo hemos encontrado en el quinto, ¿no? En el quinto par. A ver, vamos a ver. Dice, ¿por qué las teorías de conspiración tienen tanto arraigo en el público? Acá vamos a seguir leyendo, entonces. Si acá encontramos la pregunta, yo le enseñé que acá también tenemos la respuesta. La respuesta. Una razón es que estas teorías actúan como una respuesta a la importancia de las personas ante eventos que les son amenazantes y que están fuera de su control. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tiene tanto arraigo? Porque es algo que las personas se sienten amenazadas y están fuera de control, ¿no? ¿Listo? Entonces, como una respuesta a eso. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya está. Muy bien. A ver, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Según lo que hemos leído aquí, según lo que nos dice el texto, porque de forma internacional presentan información manipulada, no. Porque son empleadas para desestabilizar social y políticamente a un país, o porque les permiten a las personas explicar eventos que están fuera de su control. ¡Claro! Esto está en el quinto párrafo. Aquí está entonces el número, aquí dice la letra C. Respuesta a la alternativa C de casa. ¿No? C de casa. Listo, lo hemos sustentado. Esta respuesta está aquí, en el quinto párrafo. Vamos con la 11. La 11 le dice el propósito, ¿no? El propósito, recuerde, el propósito. ¿Cuál será el propósito, entonces, de la pregunta 11? A ver, voy a ver su... Ya está, el propósito. Listo. ¿Qué tiene que estar? Sí o sí, teoría de conspiración, ¿no? Teorías de conspiración. Tiene que estar, sí o sí. Ahora, ¿cuál será el propósito? ¿Enumerar las teorías de conspiración? 1, 2, 3, ¿enumerar las teorías? No, no es enumerar las teorías. Establecer cuáles son las diferencias entre conspiración y teorías de conspiración. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Este sería el propósito? No, tampoco. Tampoco. Explicar en qué consiste y de qué manera combatir su difusión. Ah, perfecto. Aquí se encuentra, ¿no? El propósito. La 11 sería la A de avión. 11 A de avión. Ya sabemos cuáles son las trampas en la B, diferencias. En la C, enumerar. ¿Ya? Muy bien, 11 A de avión. Vamos con el último. El último dice, lea el siguiente fragmento de una noticia del 2017 y responda a la pregunta. En una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al aparecer la palabra presidente, usted ya se va dando cuenta en qué campo se está utilizando, ¿no? Campo educativo, político, ¿en qué campo? Religioso. Afirmó que no cree en la existencia del cambio climático. Informó además, no cree, ¿no? No cree en la existencia del cambio climático. Informó además que está preparando la implementación de medidas a favor de empresas que emplean combustibles fósiles, como la eliminación de los sistemas de medición obligatoria del metano, gas que incide en el calentamiento de la Tierra. Ah, ya. O sea, un presidente que toma decisiones, que es la máxima autoridad, entonces antepone esta idea que no cree en la existencia del cambio climático, o sea, para él todo está bien en el clima, en el medio ambiente, está ok, está correcto. Por lo tanto, le está dando autorización a empresas que justamente utilizan el gas metano
que es el que incide, el que da, el que aumenta, intensifica el calentamiento en la Tierra, ¿cierto? Entonces, esto, a ver, me dice la pregunta, este fragmento ejemplifica una idea del texto. ¿Cuál es esta idea? ¿Ya? Que las teorías de conspiración se pueden basar en una información incoherente, ¿no? Pueden basarse en una información coherente, ¿no? Acá el texto me dice, coherente o incoherente. B, las teorías de conspiración se pueden difundir por razones estratégicas y políticas, claro, ¿sí? Porque esta es una estrategia, o sea, yo digo, como no creo en el cambio climático, entonces que sigan usando este gas, ¿no? Que sigan usando este gas. Aprovecho. Entonces sí puede ser, la B sí puede ser. La T, las teorías de conspiración se pueden combatir mediante una sólida educación científica. Claro, pero el tema no es el campo de la educación científica. Acá me habla del presidente de los Estados Unidos. Es un tema más que todo político. Y la acción que realiza aquí al desconocer el cambio climático es estratégico, ¿no? Es estratégico. Entonces, no, el ejemplo no tiene que ver con la educación. Tiene que ver con la autoridad política. Con eso tiene que ver. Donald Trump representa una autoridad política, no educativa. Por lo tanto, entonces, la clave sería la B de Barco. ¿Ah? B de Barco. Muy bien. B de Barco. A ver, repito entonces las respuestas. Repito, 8A de avión, 8A de avión, ¿ya? 9 B de Barco y 10 C de casa. 11 A de avión y 12 B de bar. 12 B de bar. Listo, este material así marcado lo voy a enviar, ¿ya? Para que usted pueda también tenerlo con las claves y todo, ¿no? Listo, maestro, muy bien. Disculpen que me haya excedido un poco. Gracias por su atención. Tengan todos ustedes muy buenas noches. A ver, los dejo con el equipo de Grupo Perú.